Recomiendo, y en este caso vamos a hablar de un tema muy particular que tal vez, como le ha pasado a usted que está del otro lado de la pantalla, me pasa a mí, sobre un tema que no conocía, que no conozco y que es muy interesante para tocarlo, hablarlo, charlarlo y conocerlo más que nada, como son las decodificaciones, las biodecodificaciones, y qué mejor que hablarlo con la persona que nos va a contar un poquito acerca de estas cuestiones. ¿Cómo andamos? Bien, hola Maxi, Gracias ¿cómo por va? recibirnos, ¿eh? No, al contrario, gracias a vos por la invitación. Actualmente una de las actividades que realizo es la decodificación biológica, biodecodificación o descodificación con ese, cualquiera de las formas está correcta. Así que, bueno, es una metodología muy interesante que resuelve problemas de forma bastante rápida, diría yo, ¿Sí? y con total facilidad, sí. A ver, y una persona que está del otro lado dice, ¿para qué me sirve una decodificación, una vía de codificación? ¿O para quién está destinada? Sí, bueno, está destinada a personas mayores de 18 años. Todos los clientes que tengo hasta ahora son mayores de 18 años y en caso de ser menores, se decodifica con la mamá o con el papá. Acompañado de ellos. Claro. ¿Para qué yo puedo venir a decodificarme? ¿Cuál es? A ver, uno va a la peluquería y se corta el pelo. Uno va al Sí. médico para que le digan qué problema tiene. ¿Para qué uno puede decodificarse? Bien, bueno, ya que nombraste a la peluquería y al médico, o sea, Sí, dos digo, personas sí, fundamentales. habituales en la vida de una persona, Sí, ¿no? bien. Yo creo que la persona debería ir a hacer una decodificación, o por ejemplo, yo hago una vez por mes, voy a decodificar alguna cuestión. Y bueno, con la misma frecuencia de que van a la peluquería, y en caso de que la persona presente alguna enfermedad, algún síntoma, le llamamos, tiene que venir con un diagnóstico certero. Un diagnóstico es decir, tengo X enfermedad. Con ese diagnóstico se decodifica. Y por ejemplo, dejando de lado la parte de salud, tengo problemas en mi pareja, en mis relaciones con mis amigos, en mis relaciones laborales o en el trabajo, digo, ¿también sirve para eso o no? Sí. Sí, porque todo, es decir, vemos la parte integral, vemos al ser como un todo. ¿No lo estandarizás, digamos, o no lo pones dentro, o encasillarlos o no? Claro, es como que la persona que viene a decodificarse conmigo tiene que estar dispuesta a salir de la caja y a salir del yo soy esto, esto y esto. Y bueno, y a encontrarse con cosas que quizás nunca supo que estaban dentro de él. Y por ejemplo, el que se viene a decodificar o a biodecodificar, ¿es aquel que está mal o también aquel que no tiene ningún problema? Y muchas veces las personas están mal, muy mal, por ejemplo, ataques de pánico profundos que quizás han sido diagnosticados para directamente recibir tanta cantidad de pastillas y bueno, se encuentran con que quizás no tienen ganas de recurrir a un fármaco y ahí es donde dicen, bueno, veo qué otras alternativas hay para mí. ¿Cuánto dura una, a ver, digo Una una sesión, sesión? Yo iba a decir una sí. charla, Sí, es porque una no, bueno, conversación. eso te iba a decir. No sé si es una. Uno tiene una imagen como en esa película en cual está uno sentado y de atrás una persona, y tal vez no, termina siendo una charla entre dos personas con un café de por medio. Digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el tratamiento, por llamarlo de alguna manera, o esa sesión? Claro, sí, es una sesión que puede ser a veces una única vez que yo vea a esa persona. O a veces cada 15 días, una vez por mes, según lo que la persona requiera. Volviendo al tema de qué tan mal puede estar una persona para recurrir a hacer biodecodificación. Bueno, en realidad la persona está totalmente
en sus cabales, porque elige, me encuentra de alguna forma, ya sea por recomendación o porque simplemente llegó a mí y bueno, decide comenzar con este camino que es un camino de encuentro permanente y de resignificar cuestiones que quizás la persona se creía que esto era de una manera y desde la mirada, desde la biodescodificación, es totalmente diferente. ¿Hay una franja etaria más predominante que vienen a las sesiones o no? Sí, mayores de 30 años considero yo que tienen un combo explosivo de creencias limitantes, entonces como que mayores de 30 estamos bastante contaminados, diría yo. ¿Sí? Sí, contaminados de todas las personas que se fueron cruzando nuestro camino, desde, para arrancar, mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos, la señorita del jardín, la maestra de primer grado, la profe de la secundaria y tal profesor de la universidad que me ocurrió esto. Y bueno, y es como que todos esos hechos quedan guardados y limitan obviamente nuestro presente. Y cuando, a ver, sin nombrar ni nombre ni apellido porque no interesa, pero sí el hecho en particular. Aquellos que han venido y han terminado o han finalizado con esa decodificación o esa biodecodificación, ¿han cambiado las perspectivas o lo que creían de una cosa antes que entraron y después que salieron, cuando salieron? Sí, a mí me pasó. Hace 10 años yo no sabía qué era la biodecodificación y para mí, cuando fui a mi primer sesión, yo dije, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué me van a hacer? O sea, ¿qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que preparar? Y bueno, eso uno simplemente es confiar en que el método es efectivo para lo que uno está requiriendo. Puede ser que uno termina, no sé si la palabra es sanar, pero como que sana el alma o no. ¿O cierra heridas? ¿O abre heridas? Sí. ¿Qué es lo que hace? Digo, pues tal vez, yo pregunto, en una videocodificación o en una de estas charlas, en las sesiones que vos tenés, aquel o aquella que viene, tal vez se termina abriendo y termina exteriorizando muchas cosas que cuando abría la puerta para venir a estar con vos, no se imaginaba que iba a llorar, que se iba a poner triste, que se iba a poner contento. Claro. Sí, en realidad es encontrarse y mirar la herida, heridas que todos tenemos, cicatrizando o no, es verla, porque muchas veces hay emociones que se reprimen y decís, bueno, no, esto ahora tengo que ir a trabajar o tengo que ir al gimnasio y me siento así y no tengo ganas de ir, pero le pongo pilas y voy, como que es. Charlaba con una amiga, es como un positivismo realmente negativo. Entonces, permitirte llorar cuando necesites llorar, pero identificar qué es lo que provocó o está provocando esa tristeza. Eso que me decís vos, ¿se produce por la vorágine diaria que tenemos todos? ¿De la rutina diaria, del quehacer diario? De no parar y decir, a ver, ¿pensamos si lo que estamos haciendo realmente nos hace feliz o lo hacemos por la misma inercia? Bueno, yo considero que la rutina es beneficiosa, pero una rutina consciente. Esa rutina, inevitablemente, de una forma ordenada, lleva a que la persona mejore su calidad de vida y que progrese en todos los ámbitos. Entonces, una persona plena tiene relaciones y vínculos plenos, sean familiares, laborales, lo que quieras. Por último, ¿qué mensaje les dejas a aquel que está del otro lado? Que se entera ahora, por primera vez, lo que es una decodificación, una biodecodificación, y que está tal vez con ese, con ese tabú de decir, pero no sé si intentar o no intentar, yo estoy bien, no me pasa nada. Claro, justamente. Porque tal vez pasa eso, tal vez hasta nos automentimos en algunos sentidos.
Sí, bueno, esa persona que cree que está bien es la que tiene que venir a decodificar. Por lo menos una vez, y después que vea y analice. Sí. Y aparte, no se van a encontrar conmigo con una decodificación de manual. No existe algo que sea, voy a nombrar... Claro, estandarizado. Claro, una pastillita, te duele la cabeza, te tomás un ibuprofeno y todas las personas se tendrían que tomar un ibuprofeno para X dolor. Bueno, en la decodificación no es así. No hay una pastillita mágica, simplemente es mirar, observarse y bueno, es una introspección que está muy buena hacer. Gracias por estos minutos, Gise. A vos. Así que bueno, la invitación está hecha para que conozcan lo que son las decodificaciones, las biodecodificaciones y puedan no solamente, analizarse, autoanalizarse o a autoevaluarse de cómo somos cada uno, sino de lo que fuimos y también más que nada de lo que queremos ser. En este caso, compartiendo lo que es en esta oportunidad las decodificaciones, las biodecodificaciones, lo recomiendo.